Elena Silva studied electrical engineering with honors at the University of Sao Paulo, also did an automotive residency and experimental plant in Peru. She could have easily known how to turn the car's battery compartment into a time bomb, Lois. Hey, Torres, get off your ass. We need you. The coffee's better in Buenos Aires. Coffee. That's what you have to say to me. I didn't know how to start. How about by telling me your name? Your real name. My name is Nick Torres. I'm an NCIS agent. Nice to meet you, Agent Torres. You were a part of our family. We trusted you. I trusted you. How could you lie to me? I never meant to hurt you, Elena. You came after my family. What are you talking about? Car bomb. Is it your idea or did David put you up to it? Of course not. Is that the kind of person you think I am? That's the kind of person that your brother and your father are. Why else do you think I was investigating them? They're criminals, Elena. They're thieves. They're murderers. I don't want to hear this. Which is why you don't want to ask any questions. You're afraid of the truth. You're wrong about everything. Why don't you ask your father? Get to know who he really is. Sol Rodríguez es una estrella superstar acá en Los Ángeles, en realidad en Estados Unidos y en Latinoamérica, ya con Grachi, que la rompió en nuestro país también. Gracias por tu tiempo, por estos segunditos para hablar con vos, que para mí está buenísimo, y para toda la gente que está del otro lado, conocerte, más allá de que mucha gente te conoce, pero conocerte más está bueno, una charla relajada, me parece que siempre es bienvenida, así que gracias por eso. Y como decía, es argentina, es de mi país. ¿Cuánto hace que no visitas Buenos Aires o que estás en contacto con la gente de mi país? Bueno, siempre me escriben en Twitter de Argentina, todo el tiempo, y en Instagram también. Pero desde que no voy a Argentina, tal vez 4 años. ¿4 años? Desde que fuimos a hacer el show en vivo de Grachi. Claro. La última vez que fuimos. Perfecto. Sí, y ya no volví. No he trabajado nunca en Argentina. Me muero por trabajar en Argentina. ¿Te gustaría trabajar en Argentina? Ah, me encantaría, me encantaría. ¿Te gusta el cine argentino? Me encanta el cine argentino. Wow, ¿qué fue lo último que viste? Bueno, lo último que vi, yo sé que es vieja, pero 9 Reinas. Sí. El secreto de tus ojos. Me las volví a ver con mis papás. ¿Sabes? Una que quiero ver, Absurda. Absurda, claro, con esa, la China reciente, Suárez. Sí, me encantaría verla. No la he visto, la tengo que encontrar, a ver dónde la encuentro. Y me gustaría verla, sí. Qué bueno. Bueno, hablemos un poquito de tu carrera, porque a los 8 años te fuiste de Buenos Aires, Argentina, y empezaste ya, ¿no?, en Guatemala a trabajar un poquitito. Mi papá es músico y cantante, ¿no?, y vive de eso. Sí. Entonces, él cantó mucho tiempo en Argentina, y restaurantes, bares, eventos. Y nos fuimos de Argentina a Guatemala porque tenía una propuesta de trabajo, y en Guatemala empecé a hacer como comerciales de televisión. Y ahí quedó, ¿viste? No fue... En Guatemala no está la cultura de, si querés ser una superestrella, como que no están los recursos, como si fuera México, Argentina, claro. Estados Unidos, país muy chiquito, ¿viste? Entonces no estaban los recursos de si quería ser actriz o cantante o bailarina o algo así, el apoyo de lo que es eso en el país. Entonces quedó ahí. Después me mudé a Estados Unidos y estaba estudiando en la universidad. Me metí a hacer comerciales de nuevo y fui a hacer un casting de actuación por primera vez. Nunca había tomado una clase de actuación, ni siquiera en el colegio, ni en la secundaria, ni nada. Y nada, quedé en el show que era Grachi. Sí, totalmente. Protagonista absoluta, primer casting, queda la señorita. Pará, ¿y qué te pasó por la cabeza ante semejante proyecto? Porque era un proyecto gigante para toda Latinoamérica, España. ¿Sabes? Todavía no lo sabíamos. Cuando todos quedamos en Grachi, estábamos el elenco y empezamos a grabar, trabajamos muy duro para que sea lo que fue. Sí, porque era un proyecto como medio experimentado, vamos a ver. Porque viste que en español, en Nickelodeon, lo que hacen es que trasladan, ¿no? Sí, o traducen. Traducen. Sí. Traducen del inglés al español. Claro. Y vos ves toda la gente americana en la televisión traducido al español. Claro. Pero proyecto en español es un poquito más raro. Claro. Hay, obviamente, pero es un poco más raro y más difícil de hacer. Porque no tienen el apoyo de lo que es Nickelodeon americano, que tiene tanta plata y tanto rating y tan conocido. Entonces era como un experimento y salió muy bien. Estoy muy contenta y muy orgullosa
¿Y cómo fue la relación con los fans, no? Porque hiciste gira en Argentina, sí. Estuvieron en la Gran Rex. ¿Cómo quedó esa relación en realidad con los fans hoy? Con los argentinos. Bueno, todavía me siguen, todavía me escriben. Y muy orgullosos de mí. Y me dicen, desde acá te apoyamos. Y yo sé que es difícil porque en Argentina hay mucha televisión y mucho cine. Mucha buena televisión y buen cine. Entonces imagínate, yo... Y muchos productos. Mucho producto claro. Nacional y muy bueno. Entonces yo, una cosita, perdida por allá, por hasta al fondo, hasta arriba del mundo, de que se enteren y de que sepan qué estoy haciendo, es difícil. Sol, y hablando de difícil o fácil, cuando terminaste de hacer Grachi, protagonista, ¿te fue fácil por ahí encontrar otro proyecto interesante? Digo, sí. No sé, hacer el casting, que te llamen. Me fue difícil encontrar algo interesante, como vos decís, de encontrar, no, fácil. Hice sí. 3 novelas antes de mudarme para acá, para Los Ángeles, pero, viste, me daban papeles muy no interesantes, por no claro. decirlo así, no quiero sonar nada. Uno después se arrepiente de las cosas que dice. Papeles que no eran interesantes, nada más, que no me llamaban la atención y fue una de las razones por la cual me mudé a Los Ángeles, porque quería papeles más, no grandes, sino que te... Más profundos, quizás. Profundos, divertidos, diferentes cosas, no siempre. Porque, viste, en Miami trabajaba en Telemundo, por ejemplo, que es audiencia más que todo, la más grande es la mexicana. Claro. Tenía que hablar con acento mexicano. Trabajaba en una taquería, por ejemplo, cosas así, muy, muy mexicanas, muy nacionales de México. Entonces quería hacer algo diferente y por eso me vine para acá. ¿Y cómo? Y acá sí he hecho muchas cosas diferentes. ¿Sí? Nos quedamos los dos como... No. Y hablando un poquito de la serie actual donde estás, que es sí. una serie que es una bomba, y sobre todo de Mark Cherry, que es quien... inventó, quien creó Desperate Housewives, que es una sí, serie señor. Impresionante. Ahora en estas Criadas y Malvadas que tiene sí. esa traducción. Sí, 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 sí. Pero bueno, ¿cómo llegaste a la serie puntualmente? Bueno, Y también esta proyección internacional, ¿no? Porque sí, me parece importante eso. Fue mi primer show como internacional. Internacional, que no es tipo Latinoamérica solamente. Claro, exactamente. Te ven en todo el mundo. Exactamente, fue mi primer programa, show así internacional y en inglés también. Claro. Bueno, nada. Todo el mundo me tomaron con brazos abiertos, me hicieron sentir como era parte de la familia del primer día. Roselyn Sánchez, Judy Reyes, todo el elenco. Conocí a Eva Longoria, que ella hizo como una aparición especial en el primer episodio de esta temporada, ahora sí. la cuarta. Me recibieron increíblemente, me escribieron un personaje que me encanta, hago de todo, hago desastre en la serie. La personaje profundo, imposible. Ahí está, el que estaba buscando. La hago la vida imposible a todo el mundo, especialmente a Roselyn Sánchez, la hago la vida imposible. Sí. Ah, muy divertido, entonces eso es lo que vine a buscar y gracias a Dios hasta ahora lo he conseguido. May I help you? Sorry to just walk in, but your doorbell is missing. And also your door. Yes, forgive the mess. The house exploded several months back. Are you Carmen? The one and only. Who are you? I'm Daniela. Your cousin Josefina's daughter? From San Juan? What? What are you doing in Los Angeles? I'm on vacation for the week and I thought it would be cool to meet you. Does your mother know you're here? She knows I'm in LA, but Tia Yolanda told me where to find you. I want to be a singer just like you. So, surprise! I'm fine. Santo Dios. I gotta clean this up. ¿Y cómo son los días de grabación de la serie? Ay, muy relajado. ¿Cómo relajado con una serie así? Sí, súper relajado. Yo vengo que, bueno, vengo a hacer novela de Telemundo, que tenemos como 30 escenas en el día. O en el mismo día te decían, mira, te agregamos esta. Te agregamos esta, o que son las, no sé, 2, 3 de la mañana y estás todo el día grabando, estás hecho mierda. Otra cosa, teníamos 5 escenas al día, sí. Por empezar. Una tranquilidad, una paz, un ambiente, y por eso sale lo que sale, ¿viste? El producto bueno, es lindo. Porque se toman el tiempo en hacerlo, está el respeto, la paciencia, tú lo haces bien. I'll be gone in 20 minutes. You were right to call me out, okay? I wasn't being very nice. So what is it?
You clearly have some issue with me. I came out here to be a singer, and look at me now. I'm not famous or rich or... So? So? Just a maid. I'm sure you think I'm a loser. Why do you even care what I think? Danny, you're my... You're my family. I don't want you to be disappointed in me. You're not a loser. You're amazing. Carmen, after all these years, you're still chasing your dream. That's so brave for someone your age. Hey. You know what I mean. You stay for the week. I'll take the afternoon off. I will check out the sights. Okay, cool. I thought you weren't a hugger. I gave it a try. ¿Con quién armás, terminaste de armar tu personaje? ¿Tenés un coach? Sí. Tuve un coach para el acento, no para quitármelo, sino para sonar... ¿Para subrayarlo más, quizás? Sí, como para que me entendieran más. Claro. Que me entendiese mejor. Porque el americano, cuando tienes un acento, enseguida es como que, ¿qué? Sí, sí, sí. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Claro. No te entiende nada. Entonces, esa coach lo que hizo fue entrenarme un par... Me entrenaba las escenas y trabajábamos el acento también. Juntos y nada, vía Skype lo hacíamos. Mirá vos. Porque me tuve que ir a Atlanta 4 meses a grabar la serie. Claro. Estuve en un hotel 4 meses ahí grabando y todas las semanas, como 2 veces por semana, hacíamos Skype con la chica que me ayudaba con mis escenas. Dani, do you want to grab some dinner? Oh, thank you, but I think I'm just going to go to bed early. It's only 8:30. I know, but I'm still in Puerto Rico time. Buenas noches. Name? Oh, I'm a hot girl. I can see that. And hot girls get into parties. Not this one. Come on, please. It's my first week in LA and all I want is to go to a celebrity party. ¿Y qué tiene Daniela Mercado de sol? ¿Algo? Sí. A ver. Una cosa muy importante que es Daniela Mercado. Se fue de Puerto Rico a Los Ángeles a hacer su sueño de convertirse en cantante. Sí. Yo me fui de Miami a Los Ángeles a hacer mi sueño de ser actriz. Entonces, ella dejó su familia, dejó todo lo conocido, dejó el colegio, dejó todo para irse para allá y a ver qué pasaba. Y es exactamente lo que yo hice. Yo me vine acá sin saber qué iba a pasar. O sea, uno se muda acá sin saber si vas a tener siquiera trabajo, sin saber si te van a aceptar, si les vas a gustar a la gente. Es otro idioma, es otra cultura. I have your tea, Mr. Powell. Thank you, Daniela. It's refreshing to ask for something. Want and actually receive it. How do you like your tea? Black, like my American Express. Careful. It's very hot. Yeah. Here, let me help you sip it. Daniela, what's happening here? I'm seducing you. But usually I have to cajole or trick or pay for this sort of thing. But don't you want me? Oh, it's not a matter of want. Excuse me, sorry. No. But your wife isn't home. Evelyn is like carbon monoxide. You might not be able to see her, but she can still kill you. I'm sorry. I'm so embarrassed. Don't be. I'm very flattered. But let's just forget this ever happened, okay? No one needs to ever know. Don't you ever knock. You try to seduce Mr. Powell? What were you thinking? I was following your advice. My advice? You said always blackmail for something good. So I made a deal. I seduce Mrs. Powell's husband, and she introduces me to a music producer.
Wait. Mrs. Powell knows a music producer? Yep. And now I will too. Relax, Carmen. Nothing happened. But what if Mr. Powell said yes? You were gonna sleep with him? You're just mad Big Red asked me instead of you. If she asked me, I would have said no. Maybe that's why you're still a maid. ¿Y cómo te sentís con la recepción de los productores, de la gente importante, cuando llegas y quizás, entre comillas, sí, sos la nueva o sos la chica que está empezando su camino, sí, en el mundo de la serie por ahí internacional, del mundo del cine y demás? ¿Sentís alguna presión extra? ¿Sentís que te tratan bien? Siento presión porque es un mercado gigante. ¿Presión la sentís vos? Yo la pero siento. Pero por ahí la gente es no, divina. No me la ponen. Me claro. ponen cero presión. Muy, muy amable. Todo el mundo está feliz. O sea, por ejemplo, cuando yo, mi primer día de grabación de Divis Mates, me decían, por ejemplo, los productores ejecutivos estaban ahí, ¿no? Y me decían, gracias por estar en la serie. Vos? Yo les decía, no, gracias a ustedes. A vos, gracias. Cambiarme claro. la vida, por darme mi primer show en inglés, por darme esta exposición que voy a tener, por hacerme más grande, por enseñarme, o sea, pero te dicen cosas así, gracias por estar en este programa, wow, gracias por estar en el show. Y yo los miraba y decían, no, es a ustedes. Gracias a ustedes, claro, totalmente. ¿Tuviste alguna respuesta, alguna devolución de tu familia en Argentina que te empezó a ver y demás? Ah, sí, que ¿dónde te veo, nena? Pásame el link. Porque todavía la cuarta temporada me parece que en Argentina no se está dando. Creo que no. Todavía no, por sí. eso todo el mundo se esperaba que ¿dónde te veo, nena? Me ponen en Facebook. Y yo no sé dónde decirle porque no sé dónde claro. lo pasa. ¿Qué cadena, el acuerdo no de cada sé, cadena? Claro, ¿dónde se venden? ¿Qué cadena sí. la compra? No sé. O algún link que esté disponible en Argentina. Claro. Porque hay links que acá en simplemente... Estados Unidos sí se puede ver online. Claro. Pero afuera no. Pero no te dejan. Está entonces, complicado. Todavía tal vez tenemos que terminar la temporada y ahí ya lo hacen la como un release en claro. Latinoamérica o lo compra algún canal en Argentina para que se puedan ver. Pero están... Como no, locos. Chocho no es nada. Están pero extremadamente felices y me apoyan y qué orgullosa y qué felicidad. Qué bien. Sí. Soli, ¿cómo es tu relación con las redes sociales? ¿Cómo te llevas con los fans? Me llevo muy bien. Desde Grachi, como teníamos un público tan infantil, son amor, ¿viste? O sea, los ves, son como tus primitos, como que tenés que tratarlos con amor, porque te ven como ídolos, te escriben cosas muy lindas, no te escriben cosas feas. Claro. Te escriben que te aman en todo lo que haces, ¿viste? Entonces, eso fue mi primer introducción a las redes sociales. No es que yo empecé ya con adultos, yo empecé con niños, entonces fue como una introducción muy linda, de mucho claro. amor. Me llevo muy bien, y los chicos han crecido, ahora están en la universidad, claro. Sí. Desde primaria o la secundaria de esta universidad y me siguen escribiendo. Ahora hay nuevos por el mercado americano que estoy tocando. Ahora gente me escribe en inglés, gente adulta. Y es más como... Buenísimo. Sí, pero está me buenísimo. Encanta. Está buenísimo. Bueno, sacándote un poquito de todo esto, de sí. tu vida, ¿cuáles son las series que elegís ver cuando tenés tiempito libre? Bueno, estoy... Fuera de tu serie. Fuera la mía. Sí. Bueno, primero Divis Mates, Malvadas y Criadas. No, veo Unbreakable Kimmy Schmidt. Sí, claro. Es la segunda vez que me estoy viendo la primera y la segunda temporada. ¿Sabes por qué? Porque cada vez que ves, encontrás chistes nuevos. ¿Te gustaría hacer una serie similar? Ah, me encantaría. ¿Sí? Me encantaría trabajar para Netflix, me encantaría hacer una comedia así. Me cago de risa con Unbreakable Kimmy. Veo esa, empecé a ver, escuché que Rafa lo dijo, empecé a ver Stranger Things. Es espectacular. Me quedé en el tercero porque tengo todo el mundo diciéndome, espérame, lo vemos juntos. Entonces, estoy esperando, pero veo esa... Walking Dead, pero fan número uno. ¿En serio? ¿De los zombies? Sí, me encanta. Pero... Y me encantaría hacer una serie también así de... De zombies. De tipo. Suspenso, de criaturas raras. ¿Qué más veo? Veo cosas viejas como That 70s Show. Sí, claro. ¿Verdad? Me encanta. Me gusta mucho la comedia. Soy fan de la comedia, principalmente. ¿Te gustaría protagonizar una comedia? Sí, señor. ¿Protagonizar una comedia? Me encantaría. Y con la ayuda de Dios se viene. ¡Epa! Muy bien. Sí. Bueno, hablando de proyectos a futuro. Okay. ¿Qué se viene? ¿Serie, peli, teatro, sí. disco? No sé. No, se viene serie y peli. Sí. ¿Teatro? No, me encantaría. Me gusta bueno hacer teatro en Argentina, sí. Se viene una serie que la grabé la semana pasada, entonces como es tan cercana no pude decir ni qué serie. No digas. Ni con quién. Pero está bueno. Hago la serie. No puedo decir nada, te quería decir la semana pasada. Pero está buena. Está muy buena. Uy, qué bueno. Ah, ¿sabes qué puedo decir? Que seguro no me van a decir nada. Es la primera vez que me toca
un personaje argentino. Soy argentina. ¿Sos argentina hablando en inglés o en español? En una serie americana hablando en inglés. ¡Qué bueno! ¿Sabes lo orgullosa que me dijo? Sí, porque ¿sabes qué pasa? Toda mi vida he hecho o mexicana o colombiana. Claro. Es como que se dan cuenta que hay más países. Totalmente. ¿Me entendés? Y que me toque hacer una argentina hablando en inglés. Y es más, también tengo hablé en español. Uy, qué bueno. Entonces, hablé en español como argentina y después el resto del esa la quiero ver. Después me la pasás. Sí, te la voy a pasar. Quiero saber. Te la voy a pasar. Eso. ¿Y peli? Tengo una película que hice el año pasado que no salió al aire porque las películas tardan. Sí, como en todos los países. Sí, como en todos los países. Esa, sí, es cierto. Y bueno, esta mañana recibí el email de que voy a hacer una película esta semana o la semana que viene empiezo. Y terminando Malvadas y Creadas al aire, terminamos creo que en 2 semanas. Nada. Sí, ya está. Y cruzando los dedos para la quinta temporada. Por favor. Sí. Te queremos ahí. Ojalá. Bueno, a ver, la última. Si tuvieras que definir con una palabra tu vida hoy. Feliz. Felicidad plena. Estoy extremadamente feliz por lo bendecida que soy, por poder trabajar de lo que me gusta y vivir de lo que me gusta y ayudar a mis padres y ir a visitar a mi hermano a España y comer lo que se me da la gana todos los días y tener amigos increíbles y estoy muy feliz y muy agradecida con Dios por todas las bendiciones que me dan a mí y a mi familia. Me encanta. Bueno, muchas gracias por la nota. Gracias. Y saludame a todos los fanáticos latinoamericanos que deben estar viendo esta nota y te deben amar por Grachi. Gracias. Y bueno, Malvadas y Criadas hay que verla. Gracias por siempre seguirme y por el apoyo. Los quiero mucho. Gracias. 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 Ay, qué bonito tener un momento contigo. Te extrañé. Yo sé que estabas ocupado. Y yo también. Pero bueno, esta noche estamos juntos, ¿no? Sí. One of my coworkers is at the bar. Miguel. I know. Miguel. I know. Ninguna, I know. You promised. No police work tonight. I'll make it super quick. Like, super quick. Like, I just go and be like, hey, high five. Real quick. 2 seconds. I'm just gonna. You're my angel. You know that, right, Elena? Say it. I'm your angel. Good. Oof, that wasn't so hard, right? Mm.